junto a un arco. Era un lugar bastante desagradable, pero era feliz, porque a los oros les gustan las cosas desagradables. El día de su cumpleaños, los padres del pequeño ogro se sentaron para hablar con él, tal y como todos los ogros hacen con sus hijos desde hace cientos de años. Son así, no puedes elegir. Cumple 7, tienes que cargarte ya. Ven a aparecer y echan a correr. Nos quieren desterrar. Necesitan que encuentres un lugar secreto, un sitio donde nadie quiera estar. Y si alguien llega a entrar, tendrás que asustarlos. Si no lo haces, simplemente hizo lo que sus padres le habían dicho. Encontró una ciénaga apestosa y allí se quedó mucho, mucho más. ¡Así es como me gusta! Atención, debéis leer el decreto de los pactos. Sí, sí, ya lo hemos leído. Todas las criaturas de cuento han sido encerradas del reino de Duroc. Todos los pastelitos de fruta y demás frikis serán reubicados en una nueva zona de colonización. Bien, cuando os nombre, dad un paso al frente. Pinocho, el muñeco de madera. Oh, no soy un muñeco, soy un niño de verdad. Ay, Dios, tú no se mugre. ¿Hombre de jengibre? He dicho hombre de jengibre. ¿Alguien ha visto al hombre de jengibre? Está desaparecido desde hace días. Oh, así es. Desterrado una ciénaga. Tío, ¿en serio? Ser una criatura de cuento puede llegar a ser un asco. ¿Qué?
Desilusión. Mira dónde estoy. Es por mi nariz. ¿Para qué mentir? Pobre Pinocchio. Una vida así es de lo peor. Un zorro me tiró. Tres tablitos, instalar a San Jesús de Mura y junto al cartel. Más cerca, no tanto. Bien. Pocahontas. Peter Pan. Hadas madrinas. Tres tablitos. Pocahontas. Esto es un estrés. Se vende mi sombrero. Es un regalo. Si te acercas, guardia, te clavo la cuña. Quieto ahí, gato. Aparta oro y entréganoslo. ¿Por qué?
¿Qué ha hecho? ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Es un burro parlante. Una abominación de la naturaleza. Como este gato y como tu bestia inmunda. Mira, se está rifando un tortazo y tú tienes todas las papeletas. Por orden de Lord Farquaad, puedo arrestaros a ambos. Arrestadme. A mí. En el que salís corriendo y no volváis. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Qué puedo decir? Ha sido increíble. Tío, se ha muerto de miedo. ¡Me encanta! Qué bien, ¿y por qué no vas a celebrar tu libertad con tus amigos? Pero yo no tengo amigos. No me traigo. Dime, ¿te has perdido algo? Solo intento averiguar la mejor ruta para llegar a Nulo. Oh, duro, duro, duro. Yo conozco muy duro. Yo te enseñé el camino. Sé cómo gente no se compara. Querrás decir un saco de papa con pepe. Ella me cuenta mi nombre, que yo tengo las antenas. Esto es bonito. Venga, nadie está en la sola. Y me pongo una pinta como las mechas. ¿No me has oído? Tenemos que unir nuestras fuerzas o de lo contrario nos van a encerrar. Y yo no puedo volver a esa jaula. Tengo 7 criaturitas. No sé si te lo he dicho o no, pero me llevé 6 años encerrado por hacerme pasar por una piñata. Estoy en deuda con vos, ogro. ¿Cuál es el nombre de mi salvador? Shrek. Es por mi honor que debo salvar su vida por haber... ¿Eso es un nombre? Vale, está bien. Pues ¿sabes lo que me gusta de ti, Shrek? Que tienes pinta de me importa todo un comino. Y eso me gusta. Vale. Podéis venir, pero solo porque estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¡Sí! ¡Toma ya! Pero con una condición. Que cierres el pico. No notarás que estoy aquí. Por suerte para ti, es la hora de la tortura. Traedme a la galletita. ¡No, no! ¡No hablaré! ¡Oh, no! ¡Oh, sois vos! Corred, corred, corred todo cuanto gustéis, que al hombre de jengibre jamás atraparéis. ¡Sos un monstruo! El único monstruo que hay aquí eres tú. Tú y el resto chusma de cuento que envenena mi reino perfecto. ¡No es vuestro reino porque no sois rey! Oh, pero lo seré. En cuanto encuentre una princesa con la que casarme, y me han dicho que conoces a una, dime dónde está. ¡Comedme! Se acabó mi paciencia, tiene un límite. ¡Traed los instrumentos de tortura! ¡Oh, oh! Vale, espera un minuto. No nos volvamos locos. Puede que alguien me haya hablado de una princesa. ¿Quién? ¿Conocéis vos? ¿Conocéis a Mambrú? ¿Has dicho Mambrú? Sí, Mambrú. Me suena mucho Mambrú. ¿Mambrú se fue a la guerra? Sí, mire usted qué pena. No sé cuándo vendrá. ¡Torremido Orfa! Si viene por la Pascua, mire usted. Vale, pues él me ha hablado de la princesa. ¿Puedo irme ya? Aún no me has dicho dónde está. ¡No puedo! ¡Habla! ¡No lo haré! ¡Habla o...! ¡No! ¡Los botones no! ¡Mis botoncitos de caramelo no! ¿Dónde está la princesa?
Está un día de camino de aquí, en una torre custodiada por un dragón y un río de lava hirviendo. Eso suena peligroso. ¿Quieres a la princesa o no? Continúa. En la más alta estancia de la más alta torre encontrarás a una ardiente pelirroja llamada Princesa Fiona. ¡Oh, Princesa Fiona! Suena perfecto. Excepto por lo del dragón y la lava hirviendo. Tendré que buscar a alguien que vaya a mi lugar. ¡Qué sorpresa! Fiona será mi reina y Dulo tendrá por fin a su perfecto rey. Capitán, manda la galletita a la ciénaga con el resto de las criaturas de cuento. ¿A la ciénaga? ¿Así es como me lo agradeces? ¡Mis leales súbditos! ¡Vamos a tener una reina! ¿Maestro? Todo ha mejorado en Dulo. ¡Obsérvalo! Habrá grandes sorpresas en Dulo. ¡Habrá un montón! Ya es todo un ejemplo. Será plus, ¡cuán perfecto! ¡Bam, bam, 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 bam! Todo ha mejorado. Es la ciudad perfecta, una cosa del sueño. Y así, y así, y así, y así no hay ni un solo indigente en Dulo. Los expulsó. Parece hecho con molde mi Dulo. El otro no. Un resultado excelso. ¿Estáis o no? De acuerdo. Aquí en Dulo, ah, aquí en Dulo, ah, sí, 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 sí. Y ahora, buena gente de Dulo, el momento que todos habéis estado esperando, el sorteo que decidirá quién tendrá el honor de rescatar a la princesa Fiona. Disculpad. Como si nunca hubiese visto antes esa reacción. Bueno, ¿eres Lord Farquaad? Tal vez. ¿Ese nombre te encoge el corazón? No, pero ese gorrito que me llevas, sí. ¿Quién ha permitido esta cosa entrar en mi castillo? Estaré fuera de tu castillo tan pronto como me devuelvas mi ciénaga. ¿Tu ciénaga? Sí, al lugar al que has enviado todas esas criaturas de cuento. Por si no lo sabes, ogro, ese vertedero apestoso está dentro de la provincia de Dulok y, por lo tanto, bajo mi jurisdicción. ¡Mira, tapón! ¡Espera un minuto! ¡Espera un minuto! ¡Oh, esto es demasiado perfecto! ¿Lo qué? Tú eres grande y fuerte y maravillosamente prescindible. ¡Habitante de Dulok, tenemos un ganador! ¡Hurra! ¡Sí! Enhorabuena, ogro. Ha ganado el honor de embarcarte en una importante y noble búsqueda. Pero ya estamos en una búsqueda. Para recuperar mi ciénaga. Sí, y ya casi lo has logrado. Solo tienes que rescatar a la princesa Fiona, traerla para que me case con ella y te entregaré la escritura de tu ciénaga. ¡Guardias! ¡Dale el informe sobre su Alteza Real! Eso ha sido un tanto extraño. No tan extraño como hayas aceptado esa misión. ¿Qué sabes tú de rescatar princesa? He leído las historias. Sí, y yo leo el Marca y por eso no soy el mejor jugador de fútbol. Eres más bien el balón.
Aquí dice que ha estado encerrada desde que tiene 7 años. ¡Uf! ¡Qué chungo! Solo en una torre desde los 7 años. Parece que he tenido un flashback, ¿no creéis? ¿A quién le estás hablando? A nadie. Vamos a rescatar a la princesa. Princesa, de este cuento se parece tanto a mí. Rapunzel con tanto pelo, a la pelu sueña y se pasa el día cantando, igual que lo hago yo. Y pasan muchos años, ay no, estando triste sola. Uy, ¿qué dices? Y sin poder salir, ¿y qué más? Pero un bonito día encuentra un gran amor, experto en escalada, que escala sin temor. Y yo sé que vendrá, es valiente, lindo y bueno. Su armadura brilla como el sol, me sonreirá y a mis pies se pondrá. Le daré yo mi pañuelo. Es mi 10, hoy va a suceder. Las princesas de los cuentos se parecen tanto a mí. Bueno, casi, yo aún espero por mi gran final feliz. Estos libros se repiten y no cuentan la verdad. Lo de en medio sobra ya. Ups, ¿se puede pegar? Fuera malas hermanastras, fuera cazador. El peligro y los enanos, un estúpido dragón. Ya ballena, ya sirena, menos tramas y más tramas. Y el espejo, el espejo, el espejo, el espejo. Yo sé que vendrá, porque todo ya está escrito. Creo en las historias que leí, mira, soy genial, soy audaz, y está tu abuelo que le lee. Muy pronto será, ya van a ver. Hoy día te lo ruego. Soy yo Fiona. Y ahora sé que vendrá, porque todo ya está escrito. Creo en las historias que leí, se cumplirán, que vendrá mi príncipe azul. Los héroes ya no existen. Hoy tiene que ser. ¿Por qué no obligaste a Farquaad a que te devolviera tu ciénaga?
¿Podrías haberle hecho uno de tus trucos? Estrangularlo, arañarlo, destrozar su castillo. Esa cosa que hacéis los ogros. Para tu información, los ogros somos mucho más que eso, ¿eh? ¿Cómo, por ejemplo? Un ejemplo... Vale, a ver... Las cebollas. Los ogros somos como las cebollas. ¿Apestan? ¡No! ¿Te hacen llorar? ¡No! Si le pones arzo, se vuelve marrón y le salen pelillos blancos. ¡No! Las capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Ambos tenemos capas. Ah. Vale. Con que los dos tenéis capas. Pero, tío, no a todo el mundo le gustan las cebollas. ¡Pasteles! A todo el mundo le encantan los pasteles. ¿Tú has ido a alguien y le has dicho, oye, tío, vamos a comernos unos pastelitos? Y te ha contestado, no, tío, los pasteles no me gustan. No, los pasteles molan. Me da igual. Los ogros no somos como los pasteles. Vale, tú mismo. Pero los pasteles son lo mejor del mundo. ¿Sabes? Puede que este se convierta en el día más largo de toda mi vida. ¡Anda! ¡Tengo el remedio perfecto para eso! No me interesa, gracias. Mi canción es canción que se canta al viajar. Pues lo bueno no es llegar. Sí, entre tú y yo confieso que adoro un viaje. Mi canción es para ti, solo has de sonreír. Y a tu destino llegarás por fin. Solo sé que cantar mi canción hace mucho mejor la excursión si lo hacemos juntitos, tú y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tuviera un boza. ¡Estamos paseando! No sé callar, tío, y no para de rajar. ¡Mira! ¡Tanto con botas! ¡Qué paranoia! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tengo que aguantar. ¡Esto es mejor que el gimnasio! Tan solo pido una señal. ¿Una señal? ¿De avenida necesitas un colega? ¡Todo recto! ¿Qué delito cometí? Si estás aquí aún no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tengo que aguantar. Si tan solo pido una señal. Solo sé que cantar mi canción hace mucho mejor la situación. Ya pasó, Asno, ya pasó. Hemos llegado aquí, la guarida del dragón. Tienes razón, hizo que el tiempo pasase más rápido. ¡Uf! ¡Shrek! ¡Has sido tú! ¡Avisa antes la próxima vez de dejarte así! ¡Tenía la boca abierta y todo! Asno, no he sido yo. Y si hubiese sido yo ahora mismo, estarías muerto. Es el azufre. Sí, claro. El azufre. Pues yo no veo aquí ningún tal azufre. Yo sé cómo huelen los peos y cómo huele el azufre. Y eso no era azufre. Anda, mira, qué bien. Espero que sea a prueba de dragones. Esperadme aquí, volveré enseguida. Yo voy a echar un ojillo por ahí. ¿Que me espera aquí? ¡Yo solito! Bueno, a no ser que quieras matar al dragón y rescatar a la princesa. No, gracias, estoy bien aquí. Ah, no. No toques nada. ¡Shrek! ¡Escuché el rugido! ¡Estoy a punto de dejarte aquí, eh! ¡Este lugar da escalofríos! Pues todavía no has visto nada. ¡Ah!
Mirad, el nuevo. Llevábamos años sin recibir una visita. ¡Ese! ¡Vuelve! Shh, la vas a despertar y tiene muy malas pulgas. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién sois vos? ¡Ah! ¡Un dragón! ¡Me largo! Un día más en mi torre estoy, sin descansar y sin ver el sol. Y cuando trato de dormir, oigo tu voz. Si quieres vuelvo luego, ¿vale? La chica es mía, no lo ves. Y a veces aquí espumate. Ya que aquí estás, aquí estás, aquí estás. Por siempre, pero será un poco excesivo, ¿no por crees? Por siempre. Es que me confita la pelu. Mi curro es un horror. Soy a mi pesar la niñera. Niñera. Nadie me rescata a mí. Será porque soy guerrera. No soy guapa ni princesa. Nadie nunca, nunca, nunca me ama. Espera, nena, hay un par de cosas que me gustaría decirte. En primer lugar, no soy un caballero, soy un asno. Y si a esta altura no te has dado cuenta de ello, deberías de ir al oculista. Y en segundo lugar, la princesa esa no es mi tipo. ¿Y sabes por qué? Porque me gustan las chicas altas, guerreras y con curvas. Y bueno, llegado este momento, si me la permites, me las tiro. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha metido algo en el ojo? No soy guapa ni princesa, soy muy grande, rosa entera. Nadie nunca, nunca, nunca me amará a mí. Te quedarás, te quedarás, te quedarás por siempre aquí. Vas a quedar. Arriba. Nadie. ¿No deberías tirarme tu pelo o algo así? ¿De verdad? Nada.
Está bien, tendré que subir yo. ¿Hola? 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 ¡Genial! Tenía que ser narcoléptica. ¡Despierta! ¿Eres la princesa Fiona? Así es. Y aguardo al gentil caballero que acuda raudo a rescatarme. Mira tú qué bien, vámonos. Aguardad, bravo caballero. He esperado impaciente este día durante mucho tiempo. Antes de nada desearía conocer el nombre de mi salvador. Shrek. Ser Shrek, ruego que aceptéis esta prenda como muestra de mi gratitud. Está bien, gracias. Vámonos. Aguardad, bravo caballero. ¿No deseáis saborear este momento? Se trata de nuestro primer encuentro. Ha de ser una escena maravillosa y romántica. Vaya, tengo un magnetismo especial. No habéis dado muerte al dragón, ¿verdad? Está en la lista de cosas que tengo que hacer hoy. ¿Por qué no nos vamos ya? Sí. ¡Asno! ¡Shrek! ¡Dragón! ¡Corred! Sucedió como aquí, más o menos, pero en fin respiro libertad. Hoy vuelvo a comenzar. Muy pronto viviré un nuevo amanecer. Mi sueño empieza aquí. Por fin, por fin, por fin. Oye, necesitaremos un poquito de ayuda, de verdad. Nada es el mejor día. Hoy va a suceder. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Oh! ¡Ese gordo! ¡Ese hacha que estaba recostada en ese viejo montón de allí! Y luego hizo ¡bam! Y cortó la cuerda de aquel viejo candelabro y cayó encima del dragón. Y así es como ese nos libró del aliento abrazador del dragón. Ha sido increíble. ¿Lo conseguisteis? ¿Lo conseguisteis? ¿Lo conseguisteis? ¿Lo conseguisteis? Sois maravillosos. Sois increíbles, ¿eh? Poco ortodoxo, lo reconozco. Pero grande es vuestra hazaña y puro es vuestro corazón. Mi deuda es eterna con vos. ¿Y qué sería de tan valeroso caballero sin su noble corcel? ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Me ha llamado noble corcel! ¡Lo había oído! ¡Sí que soy un noble corcel! Noble corcel, dice. ¿Y sin su preciosa mascota? ¿Cómo dice? Bien, Ser Shrek. Ganad esta la batalla. Ahora podéis quitaros el yelmo. No. ¿Por qué no? Porque el casco me deja marca. Pero, ¿cuánto desearía conocer el rostro de mi salvador? No, nada de cuántos, nada. ¿Pero y cómo vais a besarme? ¿Besarte? Eso no estaba en la orden de mi trabajo. ¿Que estabas un plus? No, es el destino. La princesa es rescatada por un valeroso caballero y ambos comparten su primer beso de amor verdadero. ¡Con el Shrek! Retomar verdadero, sí, creo que ¿qué es tan divertido? Princesa, digamos que no soy tu tipo. Claro que lo sois. Vos sois mi salvador. Ahora, quitaos el yelmo. No. Que os lo quitéis. No. Que os quitéis el yelmo. No. ¡Ahora! Como gustéis, princesa. ¿Sois un ogro? ¿Qué esperabas, un príncipe azul? Pues sí, la verdad. Puta toco verde. Se suponía que iba a ser rescatada por mi amor verdadero.
No por un ogro y sus mascotas. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con lo del noble corcel? Tú no deberías ser un ogro. Princesa, he venido a rescatarte por orden de Lord Farquaad. Es él quien quiere casarse contigo. ¿Y entonces por qué no ha venido él? Bueno, pregúntaselo cuando lleguemos allí mañana. ¿Mañana? No. Se ha hecho tarde, ¿no? Deberíamos acampar. ¿Acampar? Sí. Pero si acabamos de escapar de esa torre. Así es. Y todo el trasiego me ha dejado exhausta. Quiero acampar a la de ella. Pues va a ser que no, porque vamos a seguir andando. Pero... ¡Basta! ¡Quiero acampar a la de ella! Como ustedes, princesa, tiene un granero ahí mismo. Pero, Shrek, eso no es un lugar para una princesa. No, no, tranquilo. Es perfecto. Bueno, buenas noches. Si quieres, te cuento un cuento. He dicho buenas noches. Parece maja. ¿Quieres que te cuente un cuento a ti, gato? Ni de coña, no le corcé. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Shrek. Pero espera, hay más en la historia. La princesa Fiona tenía un secreto. Una maldición había sido puesta sobre ella. Por el día, una apariencia. Por la noche, otra. Esa será la norma. Hasta que un beso de amor verdadero revele la auténtica forma. ¡Buenos días, princesa! ¡Buenos días, caballeros! Estás demasiado alegre. ¿Y por qué no habría de estarlo? Es un nuevo día, con nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Lo es.
Claro. Y lo primero que quiero hacer es disculparme por mi comportamiento de ayer. Es evidente que no empezamos como en pie. Pero al fin y al cabo, me rescatasteis. Así que os he traído esta cesta con arándanos y os he hecho estos adornos. Tenemos un largo viaje por delante. ¡A Duloc! Si tú lo dices... Vámonos. ¡Sí! ¡Un viaje en carretera! ¡Toma! ¡Con sombrillo! Bueno, cuéntame más sobre mi prometido Lord Farquaad. Bueno, digamos que los hombres como Lord Farquaad son más bien... escasos. ¿De veras? Sí. Únicos. ¿Cómo debe ser? De reducidita conversación. ¿De qué va esto? Princesa, solo digo que deberías rebajar tus expectativas. ¡Sí! ¡Unos 70 centímetros! Muy bien, podéis burlaros. Todo lo que queráis. Ya no me importa. No. Después de toda una vida llena de miserias, por fin las cosas están saliendo a mi manera. Princesa, seguro que fue muy duro tener que vivir en una torre custodiada por un dragón. Lo fue. Aunque también fue agradable tener una cama blandita y un techo donde vivir. ¿No estarás intentando comparar tu caso con lo que yo he tenido que vivir todos estos años, verdad? Solo digo que si nos ponemos a comparar infancias difíciles, no te llevas la palma. Ya. Para tu información hay cosas que no conoces sobre mí, ¿sabes? Sobre lo difícil que lo tuve. ¿Te quedaste sin champú un par de veces? Me refiero a mi vida. En tu cómoda torre. ¿Cómoda? Estás de broma, ¿no? No tenía casi nada. Me aburría y esperaba. Daba vueltas y dormía. Solo había. Esencial, un mal colchón, un plato al día, un urinal que reponía de año en año. A ver, no había baño, unas vistas deprimentes, ni una toma de corriente, solo historias, menuda claustrofobia. 20 años esperando, más bien desesperando, las paredes destrozadas, suerte que eran acolchadas. ¿Ves? Lo mío fue peor, lo mío fue peor. Sí, 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 lo mío fue peor, lo mío fue peor. Hay relatos tristes, pero... hay historias son peores, buen intento sin rencores. De lo tuyo no me quejo, pero te supero como cuando me quemaron unos hombres con antorchas. ¿Tú te quejas? Aún tengo un par de ronchas. Al huir imaginaba que si ellos me atrapaban me harían mucho daño. Yo tenía 7 años. ¿Ves? Lo mío fue peor, lo mío fue peor. Sí, 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 sí. Lo mío fue peor, lo mío fue peor. Como siempre digo, mejor fuera que dentro. ¿Cuántas vidas ha perdido? ¿Una? ¡Oh! ¡Ay!
Hay algo que he empezado a notar. El instinto no me suele fallar. Cuando la mira no sabe qué hacer. Y esa sonrisa de tonto los tres. El tonteo no se puede negar. Hay feromonas por todo el lugar. Pero puede más la timidez. Algo de ayuda les va a venir bien. El que te puede liberar, si no te vas a quemar, no tengas miedo, el paso a cerrar. Fíjate bien, la deberías cesar. No esperes más y no entraste ya. El paso, 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 paso. El paso debe estar. 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 Vaya, no pensaba que Dulo que estuviese tan cerca. Quizá podría esperar a mañana. ¿Mañana? Sí, he esperado toda una vida en esa torre, por un día más sin conocer a mi amor verdadero. Princesa, prueba esto. Es rata la jardinera. No están como los estofados que hacéis con carne y patatas. Estos lo hacemos con mollejas de rata y tío, simplemente se les hace en la boca. Sé que ahora mismo no puedes escucharme, pero si pudieras, tienes que contarle a esta chica lo que sientes en tu interior. Estamos de toda colega. Tienes que ser fuerte. Tú puedes decírselo. Princesa. ¿Sí, Shrek? Bueno, yo... ¡Ay! ¡Se lo va a decir! ¡Vamos para allá! Yo me... Ajá. Yo me preguntaba, pues, si... si... ¡Vamos! Bueno, pues, si... ¡Suéltalo! ¡Qué momentazo! ¿Vas a terminarte eso? ¡Pero tío! ¿Qué no. pasa contigo? Enciende el fuego y verás que no te vas a quemar. No tengas miedo, el paso acelerar. Fíjate bien, la deberías estar. No esperes más y ándate ya. El paso, 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 paso. El paso debes dar. El paso debes dar. El paso debes dar. El paso debes dar. ¡Yeah! ¡Asno! Ups, lo siento, chicos. Me he dejado llevar. Las luciérnagas. La bonita puesta de sol. ¿La puesta de sol? Se ha hecho tarde, ¿no? Sí, tengo que irme. Hasta mañana. Buenas noches. Lo siento, Shrek, pero no he hecho todo este camino aguantando a ti. ¿Y a todo el corporal? Para que la dejes marchar así. ¿De qué estás hablando? Soy un animal y tengo instinto, ¿sabes? Y está claro que estabais tonteando. Se os ha ido la pinza. Solo la estoy llevando hasta Farqua. Sí, claro. Y me vas a negar que no sientes nada por ella, ¿no? No. Y aunque así lo fuese, y no estoy diciendo que sea así porque no es así, ella es una princesa y... yo... ¡Uno, uno! Sí, uno. Claro. ¿Dónde vas? A por más leña. No vaya a ser que se apague tu fuego. Shrek, de verdad, es que yo no sé. Qué oscuro está aquí fuera. Quizás haya ido a ver a la princesa. ¿Princesa? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Tú crees que me puede dar ese susto? Encima que vengo a ayudarte, tío. De verdad. Pero es que no puedes darme tu susto. Yo no sé si te he dicho, pues cuando yo era chiquitito. ¿Princesa? Princesa. Princesa Fiona. Princesa, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, soy yo! ¿Qué le has hecho a la princesa? ¡Princesa! ¡Asno, asno! Yo soy Fiona en este cuerpo. ¿Te has comido? No, 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 tranquilo. Yo soy la princesa en este cuerpo. Pero, princesa, ¿qué te ha pasado? Es una maldición. Pesa sobre mí desde que era una niña. Oh, no sabía que escribieras poesía. Asno, no es una poesía. Una bruja me hechizó desde que era pequeña. Y cada noche, al ponerse el sol, me convierto en esta horrible bestia.
Un momento. Es perfecto. Asno, no, no es perfecto. Si Lord Farquhar se entera de todo esto, no querrá casarse conmigo. Y nunca podré romper la maldición. No volveré a ser hermosa en la vida. Pero es que... tú eres medio ogro. Y Shrek, bueno, no sé... ¿En serio? No, no, no puede enterarse. No se lo podéis decir. Gato, tú tampoco. Por favor, prometedlo. ¡Ahora! Vale, no diré nada. Deberías decírselo, princesa. Tío, voy a necesitar un montón de terapia cuando acabe todo esto. No puedo pensar en Shrek. Ahora no. Al fin y al cabo, soy una princesa. Y una princesa y un aspecto horroroso no son cosas compatibles. ¿Quién podría amar a un engendro tan feo y desagradable? No puedo pensar en Shrek. Debo casarme con mi amor verdadero y romper la maldición. Gracias al cielo, te he estado buscando. No tienes que decirme nada, ya oí suficiente anoche. Entonces, ¿escuchaste lo que dije? ¡Cada palabra! Sobre todo me quedé con la parte de quién podría amar a un engendro tan feo y desagradable. Pero pensé que no te importaría. ¿En serio? ¡Pues sí me importa! No... Princesa, te he traído una cosita. ¡So, caballo de plástico! ¿Princesa Fiona? Vivita y coleando. Respecto a mi ciénaga... Despejada, tal y como acordamos. Ahora lárgate, antes de que cambie de opinión. Princesa, debéis disculparme por sobrecogeros. Soy Lord Farquhar. Soy vos quien debéis disculparme. Solo se trataba de una... corta... corta despedida. Oh, eso es muy tierno. Pero no debéis desperdiciar vuestros modales con un ogro. No tiene sentimientos. No, estáis en lo cierto. No los tiene. Mi bella princesa Fiona. Mi bella, hermosa y perfecta Fiona. Os pido vuestra mano en matrimonio. ¿Seréis la perfecta novia para el novio perfecto? Lord Farquhar, nada me haría más ilusión. ¡Excelente! ¡Que comiencen los preparativos! La boda se celebrará mañana. ¡No! Quiero decir, mañana, ¿no? Vamos a casarnos hoy mismo. Oh, estáis ansiosa, ¿eh? Tenéis razón, cuanto antes mejor. ¡Hay tanto que hacer! Capitán, adelántese y avise que tenemos un código rojo. La boda se celebrará antes de que caiga el sol. He dormido a pezuña suelta. ¿No hemos perdido algo? Hasta siempre, ogro. Shrek, ¿pero qué haces? No la puedes dejar marchar así. Anoche estuve hablando con ella y... Ya os estoy hablando anoche. Os habéis hecho muy amiguitos, ¿no? ¿Por qué no te vas tú también con ella? Pero yo quiero quedarme contigo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Yo vivo solo, en mi ciénaga, con nadie más, menos con un insufrible asno parlante. Te estás pasando, ogro. ¿Verdad? Y cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, van y nos echan de la ciénaga. Bueno, mira quién está aquí. Estaba convencida de que ibas a ayudarnos. En vez de
¿Y qué esperabas, Nogro? Creíamos en ti. ¿Crece de una vez? No pienso crecer. Pues entonces, ¡te apartas de mi camino! ¡Ya estamos alejando a todo el mundo! ¡Como me alejaste a mí! Como has hecho con Fiona, estás muerto en tus caras, tío Cebollón. Y tienes miedo de tus propios sentimientos. ¿Quién es Fiona? Métete en tus asuntos, Pocamonta. Ella es la princesa que lo ama. Oh, ¿hay una chica? Esto se pone interesante. La princesa le quiere. ¿Quererme? Dijo que soy un engendro feo y desagradable. Oí perfectamente lo que te dijo. No hablaba de ti. Se refería a otra persona. ¿Que no hablaba de mí? ¿Y de quién si no? Ah, no, ni hablar. No diré ni una palabra. Asno. No se lo diga. No, no querías escucharme, ¿no? Pues toma, ala. Asno. Lo siento. ¿Contento? Supongo que sí, que soy un engendro feo y desagradable. Es por eso que la princesa Fiona y yo nunca podremos casarnos. ¡Escucha, Ogro! Hemos deseado siempre ser como los demás y tienes que entender que son ellos los que deben cambiar. De perspectiva, claro. Eso es, gato. Más que free. Es duro ser un muñeco con hilos al final. Ciudadanos de Duloc,
Nos hemos reunido hoy aquí para ser testigos de la unión entre nuestro nuevo rey y nuestra nueva reina. Disculpe, ¿podemos pasar directamente a la parte del si quiero y eso? Bien, procedamos pues. Lord Farquaad, ¿queréis tomar a la princesa Fiona como vuestra legítima esposa en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, para todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. ¿Y vos, princesa Fiona? ¡Parad la boda! ¿Shrek? Fiona, tengo que hablar contigo. Ahora quieres hablar, ¿no? Pues no, si me disculpas... Pero no puedes casarte con él. ¿Y por qué no? Porque solo quiere casarse contigo para convertirse en rey. ¡Esto es un ultraje! Fiona, no lo escuches. ¿Qué? Fiona, él no es tu amor verdadero. ¡Guardias! ¡Apartad esta abominación de mi vista! No, no, no. Vamos a escucharlo. Seguro que nos echamos unas risas. ¡Oh, eres mala! Ya has oído, ogro. Exprésate con el menor número de gruñidos posibles. Bien. Vale. Hay un mundo bello y brillante, repleto de ilusión, de nata y de miel. Jamás has visto un cuento así. Pero quizás debamos comentarlo. Hay un mundo bello y brillante, y junto a ti lo descubrí. Abajo echaré el muro que construí. Lo haré por ti. Oh. ¡Bú! ¿Estamos listos, querida? No puedo. Hasta aquí han llegado tus abusos de poder, Farquaad. ¡Nunca más! ¡Sueltas al poder! Queremos que nos devuelvan nuestros hogares. Y el lugar que nos corresponde de Duro, ¿verdad, chicos? ¡Sí! ¡Este tío es impresentable! ¡Va a pagar por lo que ha hecho! ¿Cómo os interrumpís a interrumpir mi boda, panda de frikis? ¿Frikis, eh? ¡Mira quién fue a hablar! ¿Qué? ¡Prepárate para un buen impacto! ¿Padre? Supongo que te sonará de algo ese gorro, ¿no? Reconoce que tu padre era un enano de cuento. ¿Tan pillo hablando yo? ¡Si no me hubiera abandonado en el bosque! ¿Abandonarte? Tenías 28 años y me contó que vivías en el sótano de su casa. Ciudadanos de Duloc, vuestro líder es un enano. Lo cual es muy respetable. Eres un friki como nosotros. ¡Soy un rey! ¡Un gran hombre! ¡Un gran hombre alto! ¡Gigante! ¡Eres un enano! ¡Con un reino! ¡No soy un friki! ¡No soy un friki! ¡Tengo un castillo! Parad la boda. ¿Fiona? Quería decírtelo, pero... Bueno, esto explica muchas cosas. ¡Ay, ay! ¡Qué grima! ¡Qué grima! ¡Guardias! ¡Guardias! Todo este abracadabra no cambia nada. El matrimonio es válido y me convierte en rey. ¿Veis? ¿Veis? En cuanto a ti, esposa mía, voy a encerrarte de nuevo en esa torre hasta el fin de tus días. Pues va a ser que no, porque me gustaría presentarte a una buena guerrera. ¿Qué os esperabais? ¿Que me iba a perder la boda del año? ¡Esa es mi chica! ¡Bumburra por el dragón! ¡Te quiero, nena!
Y yo a ti, noble corcel. ¿Qué estabas diciendo? Yo soy tu amor verdadero fiel. Sí, y yo el tuyo. ¡Oh! Tienen que ver esto. Después de que ella y Sleck se besarán, ella se va a convertir de nuevo en una nueva princesa. Súper hermosa. ¡Espera! ¡Espera y verás! ¡Esto va a ser una locura! ¡Diles la poesía! ¡Diles la poesía! Por el día, una apariencia. Por la noche, otra. Esa será la norma. Hasta que un beso de amor verdadero revele la auténtica forma. La auténtica. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero no entiendo nada. Se suponía que iba a ser hermosa. Y lo eres. Eres muy hermosa. Tal cual, así soy en plena gloria. Soy dulzona, soy grandota, soy princesa y muy mona. Un desastre con vestido y buen humor. Sensiblona, descarada, y por ti estoy colada. Esta es mi historia. Parar de mi chiste, te da igual que no me la decí. Somos tú y yo, la pareja ideal, nos amamos entre. Y acabó viviendo con su mejor amigo. Y con el hombre de Y con el hombre de madera. Y con Amelie y su flauta. Vale. Y con Pocahontas. Y con el gato con botas. Y con los tres cerditos. Ser diferente. Ser diferente es un... Yeah!
suceder. Va a suceder. ¿Hola? Ya está aquí. Por fin, ¿hay por alguien fin, por ahí fin. Arriba? ¿Nadie? ¿No deberías tirarme tu pelo o algo así? ¿De verdad? ¿Nada? Está bien, tendré que subir. Yo. ¿Hola? 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 ¡Genial! Tenía que ser narcoléptica. ¡Despierta! ¿Eres la princesa Fiona? Así es. Y aguardo al gentil caballero que acuda a raudo a rescatarme. Mira tú qué bien, vámonos. Aguardad, bravo caballero. He esperado impaciente este día durante mucho tiempo. Antes de nada, desearía conocer el nombre de mi salvador. Shrek. Ser Shrek, ruego que aceptéis esta prenda como muestra de mi gratitud. Está bien, gracias. Vámonos. Aguardad, bravo caballero. ¿No deseáis saborear este momento? Se trata de nuestro primer encuentro. Ha de ser una escena maravillosa y romántica. Vaya, tengo un magnetismo especial. No habéis dado muerte al dragón, ¿verdad? Está en la lista de cosas que tengo que hacer hoy. ¿Por qué no nos vamos ya? Sí. ¡Asno! ¡Shrek! ¡Dragón! ¡Corred! Sucedió como aquí, más o menos, pero en fin respiro libertad. Hoy vuelvo a comenzar. Muy pronto viviré un nuevo amanecer. Mi sueño empieza aquí. Por fin, por fin, por fin. Oye, necesitaremos un poquito de ayuda, de verdad. Nada es el mejor día. Hoy va a suceder. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Oh! ¡Es el gordo! ¡Ese hacha que estaba recostada en ese viejo montón de allí! Y luego hizo ¡bam! Y cortó la cuerda de aquel viejo candelabro y cayó encima del dragón. Y así es como ese nos libró del aliento abrazador del dragón. Ha sido increíble. Lo conseguisteis. Lo conseguisteis, lo conseguisteis, lo conseguisteis. Sois maravillosos. Sois increíbles, ¿eh? Poco ortodoxo, lo reconozco. Pero grande es vuestra hazaña y puro es vuestro corazón. Mi deuda es eterna con vos. ¿Y qué sería de tan valeroso caballero sin su noble corcel? ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Ya llamó al noble corcel! ¡Lo había oído! ¡Sí cree que soy un noble corcel! Noble corcel, dice. ¿Y sin su preciosa mascota? ¿Cómo dice? Bien, Sir Shrek. Ganada está la batalla. Ahora podéis quitaros el yelmo. No. ¿Por qué no? Porque el casco me deja marca. Pero, ¿cuánto desearía conocer el rostro de mi salvador? No, nada de cuántos, nada. ¿Pero y cómo vais a besarme? ¿Besarte? Eso no estaba en la orden de mi trabajo. ¿Que estaba duplo? No, es el destino. La princesa es rescatada por un valeroso caballero y ambos comparten su primer beso de amor verdadero. ¡Con el Shrek! ¡Retomar verdadero, Shrek! ¿Qué es tan divertido? Princesa, digamos que no soy tu tipo. Claro que lo sois. Vos sois mi salvador. Ahora, quitaos el yelmo. No.
Que os lo quitéis. No. Que os quitéis el yelmo. No. ¡Ahora! Como gustéis, princesa. ¿Sois un ogro? ¿Qué esperabas, un príncipe azul? Pues sí, la verdad. Puta, toco verde. Se suponía que iba a ser rescatada por mi amor verdadero, no por un ogro y sus mascotas. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con lo de Noble Corcel? Tú no deberías ser un ogro. Princesa, he venido a rescatarte por orden de Lord Farquaad. Es él quien quiere casarse contigo. Ah. ¿Y entonces por qué no ha venido él? Bueno, pregúntaselo cuando lleguemos allí mañana. ¿Mañana? No, se ha hecho tarde, ¿no? Deberíamos acampar. ¿Acampar? Sí. Pero si acabamos de escapar de esa torre. Así es. Y todo el trasiego me ha dejado exhausta. Quiero acampar a la de ya. Pues va a ser que no, porque vamos a seguir andando. Pero... ¡Basta! ¡Quiero acampar a la de ya! Como gustéis, princesa, tiene... un granero ahí mismo. Pero, Shrek, ¿eso no es un lugar para una princesa? No, tranquilo. Es perfecto. Bueno, buenas noches. Si quieres, te cuento un cuento. He dicho buenas noches. Parece maja. ¿Quieres que te cuente un cuento a ti, gato? Ni de coña, no le corcé. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Shrek. Pero espera, hay más en la historia. La princesa Fiona tenía un secreto. Una maldición había sido puesta sobre ella. Por el día, una apariencia. Por la noche, otra. Esa será la norma. Hasta que un beso de amor verdadero revele la auténtica forma. Thank you.
Buenos días, princesa. Buenos días, caballeros. Estás demasiado alegre. ¿Y por qué no habría de estarlo? Es un nuevo día con nuevos comienzos y nuevas oportunidades. ¿Lo es? Claro. Y lo primero que quiero hacer es disculparme por mi comportamiento de ayer. Es evidente que no empezamos con buen pie. Pero al fin y al cabo, me rescatasteis. Así que os he traído esta cesta con arándanos y os he hecho estos adornos. Tenemos un largo viaje por delante. ¡A Duloc! Si tú lo dices... Vámonos. ¡Sí! ¡Un viaje en carretera! ¡Toma! ¡Con sombrillo! Bueno, cuéntame más sobre mi prometido Lord Farquaad. Bueno, digamos que los hombres como Lord Farquaad son más bien escasos. ¿De veras? Sí. Únicos. ¿Cómo debe ser? De reducidita conversación. ¿De qué va esto? Princesa, solo digo que deberías rebajar tus expectativas. ¡Sí! ¡Unos 70 centímetros! Muy bien, podéis burlaros. Todo lo que queráis. Ya no me importa. No. Después de toda una vida llena de miserias, por fin las cosas están saliendo a mi manera. Princesa, seguro que fue muy duro tener que vivir en una torre custodiada por un dragón. Lo fue. Aunque también fue agradable tener una cama blandita y un techo donde vivir. ¿No estarás intentando comparar tu caso con lo que yo he tenido que vivir todos estos años, verdad? Solo digo que si nos ponemos a comparar infancias difíciles, no te llevas la palma. Ya. Para tu información, hay cosas que no conoces sobre mí, ¿sabes? Sobre lo difícil que lo tuve. ¿Te quedaste sin champú un par de veces? Me refiero a mi vida. En tu cómoda torre. ¿Cómoda? Estás de broma, ¿no? No tenía casi nada. Me aburría y esperaba. Daba vueltas y dormía. Solo había. Esencial, un mal colchón, un plato al día, un urinal que reponía de año en año. A ver, no había baño, unas vistas deprimentes, ni una toma de corriente, solo historias, menuda claustrofobia. 20 años esperando, más bien desesperando, las paredes destrozadas, suerte que eran acolchadas. ¿Ves? Lo mío fue peor, lo mío fue peor. Sí, 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 lo mío fue peor, lo mío fue peor. Hay relatos tristes, pero... Hay historias, son peores, buen intento sin rencores. De lo tuyo no me quejo, pero te supero como cuando me quemaron unos hombres con antorchas. ¿Tú te quejas? Aún tengo un par de ronchas. Al huir imaginaba que si ellos me atrapaban me harían mucho daño. Yo tenía 7 años. ¿Ves? Lo mío fue peor, lo mío fue peor. Sí, 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 sí. Lo mío fue peor, lo mío fue peor. Como siempre digo, mejor fuera que dentro. Por lo menos 6 o 7 azufre.
Yo no sé cuánta vida he perdido. Una. Oh. Hay algo que he empezado a notar. El instinto no me suele fallar. Cuando la mira, no sabe qué hacer. Y esa sonrisa de tonto los tres. El tonteo no se puede negar. Hay feromonas por todo el lugar. Pero puede más la timidez. Algo de ayuda les va a venir bien. El que te puede negar que no te vas a quemar. No tengas miedo, el paso a acelerar. Fíjate bien, la deberías cesar. No esperes más y no entraste ya. El paso, 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 paso. El paso debes dar. 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 Dulo. Vaya, no pensaba que Dulo que estuviese tan cerca. Quizá podría esperar a mañana. ¿Mañana? Sí, he esperado toda una vida en esa torre, por un día más sin conocer a mi amor verdadero. Princesa, prueba esto. Es rata la jardinera. No están como los estofados que hacéis con carne y patatas. Estos lo hacemos con mollejas de rata y tío, simplemente se deshacen en boca. Sé que ahora mismo no puedes escucharme, pero si pudieras, tienes que contarle a esta chica lo que sientes en tu interior. Estamos de toda colega. Tienes que ser fuerte. Tú puedes decírselo. Princesa. Sí, Shrek. Bueno, yo... ¡Ay! ¡Se lo va a decir! Vamos, vaya. Yo me... Ajá. Yo me preguntaba, pues, si... ¿Vamos? Bueno, pues, si... ¡Suéltalo! ¡Qué momentazo! ¿Vas a terminarte eso? ¡Pero tío! ¿Qué no. pasa contigo? Enciende el fuego y verás que no te vas a quemar. No tengas miedo, el paso a cerrar. Fíjate bien, la deberías cesar. No esperes más y ándate ya. El paso, 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 paso. El paso debes dar. El paso debes dar. El paso debes dar. El paso debes dar. ¡Yeah! ¡Asno! Ups, lo siento, chicos. Me he dejado llevar. Las luciérnagas. La bonita puesta de sol. ¿La puesta de sol? Se ha hecho tarde, ¿no? Sí, tengo que irme. Hasta mañana. Buenas noches. Lo siento, Shrek, pero no eches todo este camino aguantando a ti. ¿Y a todo el corporal? Para que la dejes marchar así. ¿De qué estás hablando? Soy un animal y tengo instinto, ¿sabes? Y está claro que estabais tonteando. Se os ha ido la pinza. Solo la estoy llevando hasta Farqua. Sí, claro. Y me vas a negar que no sientes nada por ella, ¿no? No. Y aunque así lo fuese, y no estoy diciendo que sea así porque no es así, ella es una princesa y... Y yo... ¡Uluru! Sí, Uluru. Claro. ¿Dónde vas? A por más leña. No vaya a ser que se apague tu fuego. Shrek, de verdad, es que yo no sé. Qué oscuro está aquí fuera. Quizás haya ido a ver a la princesa. ¿Princesa? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¿Tú crees que me puedes dar ese susto? Encima que vengo a ayudarte, tío. Ay, de verdad. Pero es que no puedes darme estos sustos. Yo no sé si te he dicho, pues cuando yo era chiquitito. ¿Princesa? Princesa. Princesa Fiona. Princesa, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, soy yo! ¿Qué le has hecho a la princesa? ¡Princesa! ¡Asno! Yo soy Fiona en este cuerpo. ¿Te has comido? No, 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 no. Tranquilo. Yo soy la princesa en este cuerpo. Pero, princesa, ¿qué te ha pasado? Es una maldición. Pesa sobre mí desde que era una niña. Oh, no sabía que escribieras poesía.
Asno, no es una poesía. Una bruja me hechizó desde que era pequeña y cada noche, al ponerse el sol, me convierto en esta horrible bestia. Un momento. ¡Es perfecto! Asno, no, no es perfecto. Si Lord Farquhar se entera de todo esto, no querrá casarse conmigo y nunca podré romper la maldición. No volveré a ser hermosa en la vida. Pero es que tú eres medio ogro y Shrek, bueno, no Shrek, sé... ¿En serio? No, no, no puede enterarse. No se lo podéis decir. Gato, tú tampoco. Por favor, prometedlo. ¡Ahora! Vale, no diré nada. Deberías decírselo, princesa. Tío, voy a necesitar un montón de terapia cuando acabe todo esto. No puedo pensar en Shrek. Ahora no. Al fin y al cabo, soy una princesa. Y una princesa y un aspecto horroroso no son cosas compatibles. ¿Quién podría amar a un engendro tan feo y desagradable? No puedo pensar en Shrek. Debo casarme con mi amor verdadero y romper la maldición. Gracias al cielo, te he estado buscando. No tienes que decirme nada, ya oí suficiente anoche. Entonces, ¿escuchaste lo que dije? ¡Cada palabra! Sobre todo me quedé con la parte de quién podría amar a un engendro tan feo y desagradable. Pero pensé que no te importaría. ¿En serio? ¡Pues sí me importa! No. Princesa, te he traído una cosita. ¡So, caballo de plástico! ¿Princesa Fiona? Vivita y coleando. Respecto a mi ciénaga... Despejada, tal y como acordamos. Ahora lárgate, antes de que cambie de opinión. Princesa, debéis disculparme por sobrecogeros. Soy Lord Farquhar. Soy vos quien debéis disculparme. Solo se trataba de una... corta... corta despedida. Oh, eso es muy tierno. Pero no debéis desperdiciar vuestros modales con un ogro. No tiene sentimientos. No, estáis en lo cierto. No los tiene. Mi bella princesa Fiona. Mi bella, hermosa y perfecta Fiona. Os pido vuestra mano en matrimonio. ¿Seréis la perfecta novia para el novio perfecto? Lord Farquhar, nada me haría más ilusión. ¡Excelente! ¡Que comiencen los preparativos! La boda se celebrará mañana. ¡No! Quiero decir, mañana no. Vamos a casarnos hoy mismo. Oh, estáis ansiosa, ¿eh? Tenéis razón, cuanto antes mejor. ¡Hay tanto que hacer! Capitán, adelántese y avise que tenemos un código rojo. La boda se celebrará antes de que caiga el sol. He dormido a pezuña suelta. ¿No hemos perdido algo? Hasta siempre, ogro. Shrek, ¿pero qué haces? No la puedes dejar marchar así. Anoche estuve hablando con ella y... Ya os estoy hablando anoche. Os habéis hecho muy amiguitos, ¿no? ¿Por qué no te vas tú también con ella? Pero yo quiero quedarme contigo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Yo vivo solo, en mi ciénaga, con nadie más, menos con un insufrible asno parlante. Te estás pasando, ogro. ¿Verdad?
Y cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, van y nos echan de la ciénaga. Bueno, mira quién está aquí. Estaba convencida de que ibas a ayudarnos. ¿Y qué esperabas, Nogro? Creíamos en ti. ¿Crece de una vez? No pienso crecer. Pues entonces, ¡te apartas de mi camino! ¡Ya estamos! ¡Alejando a todo el mundo! ¡Como me alejaste a mí! ¿Cómo has hecho con Fiona? ¡Estás envuelto en tus caras, tío cebollón! ¡Y tienes miedo de tus propios sentimientos! ¿Quién es Fiona? ¡Métete en tus asuntos, Pocamonta! ¡Ella es la princesa que lo ama! ¡Oh, hay una chica! Esto se pone interesante. La princesa le quiere. ¿Quererme? Dijo que soy un engendro feo y desagradable. Oí perfectamente lo que te dijo. No hablaba de ti. Se refería a otra persona. ¿Que no hablaba de mí? ¿Y de quién si no? Ah, no, ni hablar. No diré ni una palabra. Asno. No, se lo diga. No, no querías escucharme, ¿no? Pues toma, ala. Asno. Lo siento. ¿Contento? Supongo que sí, que soy un engendro feo y desagradable. Es por eso que la princesa Fiona y yo nunca podremos casarnos. ¡Escucha, Ogro! Hemos deseado siempre ser como los demás y tienes que entender que son ellos los que deben cambiar. De perspectiva, claro. Eso es, gato. Somos más que free. Es duro ser un muñeco con hilos al final.
Ciudadanos de Duloc, nos hemos reunido hoy aquí para ser testigos de la unión entre nuestro nuevo rey y nuestra nueva reina. Disculpe, ¿podemos pasar directamente a la parte del si quiero y eso? Bien, procedamos pues. Lord Farquaad, ¿queréis tomar a la princesa Fiona como vuestra legítima esposa en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, para todos los días de tu vida hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. ¿Y vos, princesa Fiona? ¡Parad la boda! ¿Shrek? Fiona, tengo que hablar contigo. Ahora quieres hablar, ¿no? Pues no, si me disculpas... Pero no puedes casarte con él. ¿Y por qué no? Porque solo quiere casarse contigo para convertirse en rey. ¡Esto es un ultraje! Fiona, no lo escuches. ¿Qué? Fiona, él no es tu amor verdadero. ¡Guardias! ¡Apartad esta abominación de mi vista! No, no, no. Vamos a escucharlo. Seguro que nos echamos unas risas. ¡Oh, eres mala! Ya has oído, ogro. Exprésate con el menor número de gruñidos posibles. Bien. Vale. Hay un mundo bello y brillante, repleto de ilusión, de nata y de miel, si tú estás en él. Jamás has visto un cuento así, pero quizás debamos inventarlo. Hay un mundo bello y brillante, y junto a ti lo descubrí. Abajo echaré el muro que construí. Lo haré por ti. Oh. ¿Hasta aquí han llegado tus abusos de poder, Farquaad? ¡Se acabó! ¡Nunca más! ¡Sueltas al poder! Queremos que nos devuelvan nuestros hogares y el lugar que nos corresponde de Dulo, ¿verdad, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Este tío es impresentable! ¡Va a pagar por lo que ha hecho! ¿Cómo os interrumpís a interrumpir mi boda, panda de frikis? ¿Frikis? ¿Eh? ¡Mira quién fue a hablar! ¿Qué? ¡Prepárate para un buen impacto! ¿Padre? Supongo que te sonará de algo ese gorro, ¿no? Reconoce que tu padre era un enano de cuento. ¿Tan pillo hablando yo? ¡Si no me hubiera abandonado en el bosque! ¿Abandonarte? Tenías 28 años. Y me contó que vivías en el sótano en su casa. Ciudadanos de Duloc, vuestro líder es un enano. Lo cual es muy respetable. Eres un friki como nosotros. ¡Soy un rey! ¡Un gran hombre! ¡Un gran hombre alto! ¡Gigante! ¡Eres un enano! ¡Con un reino! ¡No soy un friki! ¡No soy un friki! ¡Tengo un castillo! Parad la boda. ¿Fiona? Quería decírtelo, pero... Bueno, esto explica muchas cosas. ¡Ay! ¡Qué grima! ¡Qué grima! ¡Guardias! ¡Guardias! Todo este abracadabra no cambia nada. El matrimonio es válido y me convierte en rey. ¿Veis? ¿Veis? En cuanto a ti, esposa mía, voy a encerrarte de nuevo en esa torre hasta el fin de tus días. Pues va a ser que no, porque me gustaría presentarte a una buena guerrera. ¿Qué os esperabais? ¿Que me iba a perder la boda del año? ¡Mi chica! ¡Un murra por el dragón! ¡Te
quiero, nena. Y yo a ti, noble corcel. ¿Qué estabas diciendo? Yo soy tu amor verdadero, fiel. Sí, y yo el tuyo. ¡Oh! Tienen que ver esto. Después de que ella y Sleck se besarán, ella se va a convertir de nuevo en una nueva princesa. Súper hermosa. ¡Espera! ¡Espera y verás! ¡Esto va a ser una locura! ¡Diles la poesía! ¡Diles la poesía! Por el día, una apariencia. Por la noche, otra. Esa será la norma. Hasta que un beso de amor verdadero revele la auténtica forma. La auténtica. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero no entiendo nada. Se suponía que iba a ser hermosa. Y lo eres. Eres muy hermosa. Tal cual, así soy en plena gloria. Soy dulzona, sirenota, soy princesa y muy mona. Un desastre con vestido y buen humor. Sensiblona, descarada, y por ti estoy colada. Esta es mi historia. Parar de mis chistes, sí, te da igual que no me la des. Sí, somos tú y yo, la pareja ideal, nos amamos entre. Y acabó viviendo con su mejor amigo. Y con el hombre de madera. Y con Amelie su flauta. Vale. Y con Pocahontas. Y con el gato con botas. Y con los tres cerditos. Ser diferente. Ser diferente es un...